Felicitarlos a todos, toda la gente que trabajó tanto para hacer esto que estamos aquí, ser el cine regiomontano, el cine de Nuevo León en total, ¿verdad? Este cine que están haciendo ustedes, que son representantes, que trajeron sus trabajos a este quinto Festival Internacional de Cine de aquí de Nuevo León, yo creo que es algo bellísimo, es algo emocionante. Yo creo que los cortos tienen la fuerza y, como dices tú, la calidad para tener un camino, ¿no? Y lo importante es abrirse. Nosotros esperamos que esta ventana en el festival les dé, pues, el empuje para llegar a otros festivales, para tener otro tipo de exhibiciones. Mira, yo creo que el proyecto lo iniciamos hace como, deben de haber sido unos 3 años, aunque realmente, como explicaba, la pausa más larga fue de 7 meses, pero veías las bases de datos y entre una escena y otra, 7 meses enteros. Entonces, fue al principio, pues, como que era el proyecto que teníamos y era el proyecto que teníamos, y luego ya en algún momento fue, bueno, pues ya, vamos a terminarlo. Y es un trabajo de muchos años, entonces se siente un poquito extraño. También se siente muy padre. De hecho, pues yo y mi equipo estamos muy emocionados de, pues, verlo en la pantalla grande. La verdad, esta experiencia ha sido muy bonita. Bueno, pues estuve en 2 producciones, en la de Jan, haciéndole ahí la fotografía. Estuve también en la producción de Cristóbal Juárez como asistente de cámara. Pues es satisfactorio, ¿no? O sea, ver a mis compañeros de trabajo, a mis amigos de trabajo, verlos ahí arriba, hablando de su trabajo. Pues para mí es un gusto por el hecho de que mi cortometraje habla mucho sobre Monterrey, sobre la gente. Entonces, que se presente en el festival está increíble, ¿no? Porque aparte, pues, es gente de aquí que lo ve, que de alguna forma se ve más directamente proyectada ahí en lo que está, porque hay referencias, pues, de lugares. No recuerdo si de eventos o algo, pero no, más que nada de lugares, referencias, sí. Entonces, por ese lado, está increíble que se presente aquí.